Bueno, ay, me olvidé de poner la musiquita. Musiquita. Musiquita del stream. Debo buscarla. La taberna. ¿Dónde dejé? Puedo creer que lo tengo en descargas. Buenas, a ver si hay alguien. A ver. Hey, buenas, ¿cómo están? Ahí voy, me olvidé de agregar la música de canal, así que de hoy. Así que ahora la estoy buscando. Ya mismo la vamos a encontrar. Boom. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Cómo andan? Gracias por pasar. Ahora... Ahí está. Voy a buscar la música que me olvidé de nuevo. Acá está. Bien, ahora sí. Debería escucharse la música. Se escucha bien fuerte. ¿Cómo están? Hola, hola. Gracias por venir. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha bien a mí? La música está muy fuerte. Yo estoy muy fuerte. ¿Qué tal? Bueno. Estaba fuerte la música, vamos a bajarlo un poquito. Ahí le bajé bastante. ¿Qué tal ahora? ¿El chat cómo se ve? El chat se ve bien. Ah. Bueno, ahí está. ¿Sigue estando fuerte la música? Ahí la bajé. Así empezamos a charlar del tema de hoy. Dicen Messi sigue estando fuerte. Por el Discord ya anunciamos. Ya está. Anunciamos por todos lados. Ahí va. Bueno. Buenísimo. Entonces. Antes de empezar, unos anuncios. Si no me equivoco, tenemos. Pueden desbloquear los emotes. Quemo aquí anda esta luz. Pueden desbloquear los emotes que nos hicieron para la taberna. Estos son los que están activos ahora. Están buenísimos. Los hizo Akira. Ayer los cambié. Resulta que cuando vos los cambiás en Twitch tenés que esperar hasta que Twitch te acepte los emotes. Así que no tengo que cambiarlos más antes de que empiece la partida. ¿Qué más? Bueno, pospusimos el one shot de Halloween de este sábado hasta nuevo aviso realmente porque Luciana se muda justo ese sábado y bueno, tenemos que esperar que tengan todas las condiciones para poder jugar bien y tranquilos. Hey, ¿cómo están? Gracias por venir. Y creo que esos eran todos los anuncios que había. Ahí producción me está diciendo que sí. Hey, bueno, espero que te vaya bien ahí. Hoy vamos a charlar de, como lo dice el título, dioses, mitología, también vamos a agregar Génesis, la creación del mundo. Esta es una de las cosas que menos me gusta hacer a mí.
en lo que es el desarrollo del mundo. De hecho, a veces espero que ninguno de mis jugadores sea un personaje religioso como para poder patear esto todavía más y hacerlo después. Pero la verdad es que está bueno tenerlo desde el principio. Porque te va a resolver muchas situaciones que te vas a encontrar, te va a dar material para rolear. Y bueno, la verdad es que es necesario porque de alguna manera los dioses están todos relacionados en el mundo de D&D. Hay. Por más que ninguno de los personajes sea activamente religioso en el mundo estándar de D&D, los dioses están, existen, y la forma de saber que existen es porque le dan magias a la gente que cree en ellos, digamos. De hecho, para alguien no religioso es una buena idea tener magia, ¿no? Porque tener magia está bueno. Así que también puede ser un motivo para unirse a una religión. Entonces, la primera cosa que hay que decir es que ¿cuánta influencia queremos que tenga la religión en el mundo? Porque no siempre va a ser igual. A veces los dioses simplemente van a estar lejos, muy lejos, y no van a estar dándole, prestándole atención a. Estoy más centrado. No le van a estar prestando atención a asuntos terrenales de personas. No tienen ninguna razón para entrometerse en un aventurero o en las intenciones de algún rey. Porque están allá en su mundo, en sus, qué sé yo, su cielo, su Asgard, su lo que sea. Por otro lado, tal vez están muy interesados en la interacción de los mortales y tratan de influenciarlo lo más que pueden. Si les interesa un mundo así, les recomiendo Theros. El manual de Theros es un mundo donde los dioses están activamente metidos en el mundo y están tratando de conseguir más gente que los siga todo el tiempo e incluso las personas pueden verlos caminando por el mundo. ¿Qué más? Entonces, esta es la primera decisión que tenemos que tomar. ¿Cuánta es la influencia que queremos que tenga en el mundo el tema de los dioses? O si queremos realmente que haya religión desde el vamos, porque supongamos que no queremos que haya, no hay ninguna razón para hacer toda esta parte. O sí, para explicar por qué no hay religión. Pero pase lo que pase, decidamos lo que decidamos, esta es otra de las cosas de las que le tenemos que decir a los jugadores. Porque si alguno viene y dice, me quiero hacer un clérigo de la tormenta, y vos en ese mismo momento le decís, no existen los dioses, estas son las razones, o no se las das si no querés, pero no existen los dioses, así que las clases de religión no van a tener. No van a ser útiles, no van a ser posibles porque bueno, no van a tener nadie que les dé magia. Y digo clases religiosas porque está el paladín, el clérigo, tal vez el druida puede escapar a esta regla de que no existan los dioses. El explorador también. Pero el brujo creo que no, porque entra en esto de que es más como un negocio. Tipo, yo te doy algo a cambio a vos. Y bueno, yo tengo mi Eldritch Blast, así sin parar. Entonces, vamos a. Acá. Estas son las cuatro cosas de las que vamos a charlar hoy. Este es el documento que fuimos armando. Voy a hacer un breve resumen. Acá fuimos decidiendo el mundo en esta primera parte. Le dimos nombre, le dimos un aspecto, decidimos más o menos cuáles son los recursos que tienen las personas en este pequeño lugar. Algunas localizaciones cercanas, en este caso la capital del lugar, entre comillas, y una ciudad perdida. Un poco más de historia y después nos fuimos directamente a una línea temporal. Desde que se funda el primer pueblo inicial y todo lo que pasa desde ese momento hasta que empiezan a jugar los jugadores. Y acá hay de todo. Hubo muchas, muchas ideas. Estuvo re bueno ese stream. Pero ahora vamos a ir mucho más atrás. Estas son las cosas que fuimos anotando, las herramientas reales que fuimos anotando. Ahora sí, religión. ¿Qué es?
¿cuánta influencia queremos que tenga la religión en el mundo? ¿Cuánto peso le van a dar las personas comunes? No los jugadores, las personas comunes en el estar por acá. Porque si lo pensamos en una época más antigua, ¿no? Del mundo actual nuestro, tal vez cuando el politeísmo estaba todavía más en vida, digamos. Las personas tendían a referenciar a los dioses con cosas que les pasaban, y algunas cosas eran de un dios, algunas cosas eran de otro dios. A veces simplemente estaban asustados y le rezaban a muchos dioses, o depende de lo que tenían que hacer, le rezaban a uno en particular o a otro en particular. Eso en el politeísmo es súper común. No hay que tener siempre. No hay por qué solo rezarle a un dios, digamos, cuando tenés, qué sé yo, el dios de la tormenta y te estás por meter al mar. Suena bien de decirle, dame una mano, o no nos mates. Pero si estás en el medio del desierto, tal vez rezarle al dios de la sabiduría no te va a servir más que, no te va a servir mucho, pero al dios de la tormenta puede ser una buena idea, o así, etc. Entonces, ahora vamos a elegirlo acá, pero estas son las preguntas que hay que hacernos a la hora de decir cómo va a ser la religión en nuestro mundo. Buenas, a ver, aquí hay un par de dioses. Un par de ideas. Dioses aztecas solo dan magia y poder si hacen ritos. Esto es importante, y creo que es algo que por lo menos yo solía fallar. Y es que los personajes religiosos, cuando vos creas, cuando vos jugás, las religiones tienen un sistema de creencias, una forma en la que vos le expresás tu devoción al dios. Y en D&D no es distinto, ¿no? No es que alguien es un clérigo y de repente, bueno, listo, ya está. Con decir que es clérigo y con portar su arma, no. Debería llevar a cabo rituales, ceremonias, sacrificios si los necesita y hacer cosas que estén, que se las dedique a su dios, tal vez. Un saltar a la batalla, tal vez una victoria. Algo así. La idea es que los clérigos y los paladines también, sobre todo, tengan forma de expresar su religión. Y esto es importante para los DM. Vos tenés que demostrar que esto se lleva a cabo. Las ceremonias pueden ser incluso algún tipo de festividad en los templos cercanos, o en la época de la cosecha, o en la época donde se donde la cacería es buena y cosas por el estilo. Buenas. Entonces, siguiendo con lo que dijo Carlos, lo de los dioses que den magia a cambio de ritos, eso debería ser el estándar. No sé por qué se corta el chat. A ver, vamos a tratar de arreglar el chat. Probablemente rompa algo. Sí, voy a hacer algo que está mal. Bueno, por alguna razón así se ve. Ahí está. Así que les recomiendo mucho, si tienen una mesa, que traten de que la parte de la religión de los personajes se muestre. Y también de los NPCs. Tal vez incluso decir, por Thor y cosas por el estilo, hacen referencia a que la religión existe en el mundo. Bueno, acá voy a responder una pregunta. Benja Killer. Soy nuevo en todo esto. ¿En D&D se puede hacer un aventurero religioso? Si la respuesta es sí, ¿cuáles dioses me recomiendas? Acá lo que estamos haciendo, estamos creando un mundo desde cero. ¿Se puede tener un aventurero religioso? Sí, de hecho hay clases de personaje que se benefician en base a su religión, como el paladín o el clérigo. Pero todas las demás clases, digamos, si hay dioses en el mundo, podrían llegar a tener beneficios por los dioses. Bendiciones y cosas por el estilo. La verdad, el dios depende del mundo en el que estés jugando. Como verás, acá podemos crear los nuestros. Entonces, volvamos. Bien, acá hay otra de Jack Shackle.
Una buena idea es usar un panteón oficial. Los panteones oficiales están en el manual de D&D, en la parte del final hay un montón de panteones. No solo están los oficiales de los diferentes mundos de D&D, sino que hay panteones de otras ficciones y panteones que existieron en algún momento, como el griego, el nórdico, etc. Están todos ahí, está toda armada la estructura y no necesitas nada porque la mitología ya existe en el mundo actual o en los otros manuales. Así que eso está muy fácil de usar y es súper fácil y rápido. Que lo recomiendo mucho. Pero hoy vamos a hacer la parte difícil. Hoy vamos a ensuciarnos las manos con esta parte que para mí es la más molesta. Entonces, hay buenas ideas por acá. A ver. Cambiado la fe por la ciencia y la tecnología. Eso está bien. En la zona más apartada del mundo sin tecnología, la fe tiende a ser más fuerte. Eso está bueno. En las minas de hidrolitos hay vestigios de templos antiguos de los dioses tritones. Bueno, entonces, sigamos tratando de responder la pregunta. Pues por lo que veo acá, la influencia de la religión en el mundo es... No es mínima, quiero decir. No es mínima, ni es súper importante. Pero está. Así que vamos a poner influencia media. Esto quiere decir que hay lugares donde la gente es muy religiosa y lugares donde este tema es ignorado. Como para... Todo esto es para tener una base de cómo queremos seguir adelante nosotros. Porque de nuevo, si vos haces el mundo y no tuviste en cuenta a los dioses y viene un jugador y dice quiero ser un paladín, ¿cuáles son los dioses? Probablemente lo que hagas rápido para salir del paso, y lo súper recomiendo, si no lo hiciste, es agarrar el manual, agarrar un panteón y usar ese panteón y se terminó. Trata después de que la religión sea la que vos elegiste, el panteón que vos elegiste, tenga algún tipo de referencia en el mundo. Solo como para que tenga más coherencia. Y acá dijo algo copado. Gris Garcés, donde de dioses antiguos de los tritones. Por lo que sabemos, volvamos al mapa. Estas son unas minas de un mineral que existe en este mundo. Y tal vez estas, como dijo Ais, fueron robadas a unos tritones que viven en el mar. Y los tritones están hace mucho más tiempo y tienen dioses más viejos. Eso también se puede hacer y está muy muy interesante. O dioses dormidos, cosas por el estilo. Pero bueno, ya respondimos la pregunta que queríamos responder. Vuelvo a hacer la influencia. En base a esto vas a poder hacer muchas cosas. Y vas a poder decidir más todavía. Porque un lugar común al que suelen ir los jugadores son templos. Tal vez a comercial, tal vez a curarse, tal vez a buscar información o buscar misiones. Y si vos, por ejemplo, le pones que la religión no tiene influencia en el mundo, o es muy baja, o muy escasa, no hay razón para que haya templos en todas las ciudades, o servicios de clérigos en todas las ciudades. Tal vez hay un curandero que ni siquiera es clérigo o tiene magia, simplemente es una persona que trata heridas con medicina. Pero, por el otro lado, si vos ponés que haya mucha influencia, tal vez sea más común encontrarse clérigos, y tal vez sea más común encontrarse templos, y que puedan incluso pagar por servicios clericales mucho más caros, como revivir a alguien. O comprar objetos mágicos dentro de un templo, todos bendecidos por esta religión. Entonces, al poner influencia media, ahí lo... Después, ahora lo voy a anotar, como lo repartimos, que en los lugares más alejados del mundo hay más religión y más fe, entonces es probable que haya más capillas o templos o cosas por el estilo. Y en la ciudad realmente no hay ninguna razón para que los jugadores encuentren un clérigo a cargo. O que esté... Que haya tipo un desfile o un feriado o una festividad de el cumpleaños de Thor, por decir algo, ¿no? Estas son las cosas que nos ayuda a definir cuál es la influencia que tiene la religión en el mundo. En este caso, influencia media, como dijimos, va a haber zonas con mucho auge de religión, donde tal vez haya capillas, templos o clérigos por ahí. Y en la ciudad no tanto. Entonces tal vez esto, en el momento que un jugador te diga, bueno, quiero ser un clérigo, y vos ahí le podés decir, mira, acá entrenan los clérigos. Esta es la forma de esta parte del mundo. Lo que sea. Los dioses ballena. Bien. Vamos a anotarlo.
las zonas más alejadas de la civilización. La civilización tienden más a la fe y las ciudades más grandes no tienen casi lugares dedicados a la religión. Ahí va. Entonces, acá ya decidimos un montón de cosas. ¿Vieron cómo con una sola, con una, un solo tópico ya decidimos un montón? Ya sabemos cómo el mundo se va a repartir en este aspecto. Cómo podemos ayudar a los jugadores para que se creen personajes de este estilo. Y cómo hacer la relación entre los dioses y los mortales. Acá sabemos que es una influencia media. Podemos decir que los dioses tal vez están muy lejos. Muy, muy lejos. Como que le dan magia a sus seguidores, pero tal vez no tienen por qué meterse en el día a día. Y esto es algo que recomiendo todavía más. Si... generalmente como DM vos querés que la aventura sea épica y vas escalando en niveles de complejidad de plots y de historia y de enemigos y demás. Y realmente lo más alto que hay es el escalón de los dioses. En el momento que los dioses están ahí y los jugadores tienen que hacer cosas para ellos allá arriba, como que todo lo de abajo pierde un poco de valor. Así que si ustedes pretenden hacer una aventura que sea épica. Que sea épica no quiere decir que todo lo que suceda sea lo más importante del mundo y cada decisión que tomen depende, va a hacer que dependa la vida de un continente entero o no. Una aventura puede ser épica simplemente por la forma en la que ustedes narran. Así que no hay razones para escalar los niveles de complejidad, porque pueden hacer que una pelea subido en, arriba de un árbol de manzanas por una bolsa de monedas que puede comprar la cura para su hermano sea tan épica como, que yo, cabalgar el arco iris prendido fuego con un corcel de armadura dorada y cosas por el estilo contra un demonio. Así que la forma en la que van a hacer épica la aventura ustedes es la forma en la que la narren. No hace falta que la responsabilidad de los jugadores vaya escalando siempre. Y esto yo hablando de experiencia, lo que me pasó a mí generalmente con estas cosas es que en el momento que vos involucras a los dioses, todo lo demás pierde mucho valor. Y cuando se termina esa aventura, y vos vas a los jugadores y les decís, bueno, vayan a salvar, qué sé yo, a un pueblito. Y como que mis jugadores me miraban y yo los entendía ahí. Era como, acabo de rescatar a la mascota del dios de los animales. ¿Sabes qué? Voy a rescatar a este pueblito y más le vale que me paguen todo. O, ¿sabes qué? No, estoy para otras cosas. Esto está por debajo de mí y cosas por el estilo. Depende de mucho del grupo. Pero yo también los entendí. Y en un punto tenían razón. Sigamos. Los dioses están lejos del mundo y se mantienen distantes. Ahí alguien preguntó. Sí, fue un ejemplo bastante loco, perdón. Me salió así medio de la galera. Mephis Sarslich, creo que está bien dicho. Espero que sí. Si voy a usar este mundo para una partida. La idea de estos streams es dar herramientas sobre el tema, sobre la creación del mundo. Y eventualmente hacer un documento con todo lo que fuimos anotando acá, para compartirlo entre los demás. No sé si algún día voy a dirigir acá. De todas maneras, los martes a las 7 de la tarde argentina, sí estoy dirigiendo en un mundo creado enteramente por mí. Tiene mal wifi, sí, tal cual. Bueno. Y ahora vamos a una parte que esta es un poco más divertida. Es más, mucho, mucho, mucho más molesta, pero más divertida. La cosmología. La cosmología es la forma, entre comillas, en la que el multiverso que vos tenés dentro de tu mundo de D&D, o sea, tu mundo va a estar dentro de un universo y ese universo va a estar repartido entre un grupo de multiversos, de otros universos, y la forma en la que está representado eso es súper importante
porque te ayuda más o menos a separar qué hay dónde. ¿A qué me refiero con la cosmología, por ejemplo? Tenés el plano primero material, que es el mundo donde los jugadores están. Después, tal vez los dioses están en otro plano. Esto es súper común. El plano de los muertos, el plano etéreo, el Shadowfell, el mundo de las hadas, el plano del fuego, etcétera, todas estas cosas. Entonces, la cosmología es una forma de visualizar esto. Voy a mostrarle unos ejemplos rápidos. Esta es la cosmología básica de D&D. En el mundo, los mundos en los que se juega D&D estándar es esto. Este, como les dije, es el plano primero material, el Feywild, el Shadowfell, el plano etéreo envolviéndolo todo, los planos de elementales, el caos elemental, y todo esto se entiende como los planos interiores, porque están muy conectados entre ellos. Y alrededor hay todo otro sistema de planos que están todos por ahí, cada uno tiene su razón y su forma de ser. Después estaba mucho más común, más conocida, que es el Yggdrasil, el arbolito nórdico, que viene a representar como el árbol de la vida o el árbol de lo que sea, algo tipo el árbol de los mundos. Bueno, cada parte del árbol están todos conectados entre sí, de alguna manera, y en cada parte hay algo. Por ejemplo, Midgar es donde vive la gente, donde estamos todos nosotros, y Asgard es donde están los dioses. En Asgard, por ejemplo, tenés el Valhalla, acá tenés. Si bajamos a la parte de todo, tenés el Helheim, el Niflheim, el Nidhogg, que es el bicho que está ahí. Bueno, y cada lugar de este árbol vendría a representar uno de estos circulitos que está acá. Es más o menos lo mismo, pero la forma en la que vos lo representás te va a ayudar a ver cómo son las conexiones. Porque, por ejemplo, tal vez si están en Asgard, acá los jugadores acá arriba, van a tener que usar el Bifrost para venir a Midgard, pero ellos en realidad quieren llegar al Niflheim, entonces tenés un camino. Estos generalmente sirven para aventuras de niveles más altos, porque llega un punto donde cambiar de plano con los jugadores es muy divertido, porque ya están en otro mundo y son, tal vez en el mundo en el que estaban eran muy conocidos y eran súper importantes en la política o las decisiones del mundo, pero cuando cambiaron a otro plano, de repente fueron al plano del fuego. En el plano del fuego no te conoce nadie, así que tenés que empezar de cero, siendo que yo a nivel 13, 14, lo que sea. Entonces, acá hay otra cosmología que esta es la de Eberron, que tiene más o menos esta estructura de átomo. Eberron es un plano que está mucho más relacionado con la ciencia y la tecnología. Acá tenés robots, los artífices salen de acá y todas estas cosas. Ahora, antes de seguir, ¿es realmente importante hacer esto al principio? No, para nada, es súper complejo. Y tal vez molesto, pero está bueno tener una pequeña guía. Yo lo que les recomiendo, si van a hacer algo, de nuevo, agarren alguna que a ustedes les parezca cómoda y usen esa. Por ejemplo, agarran la de D&D, que está por todos lados y ya está. Con esto es suficiente. Lo va a salvar un montón. Si se quieren poner a crear una cosmología, lo pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es elegir su universo, el principal, y cómo se relaciona con otros alrededor. Ahora, la cantidad de universos que puede haber pueden ser muchas. Puede ser uno solo también. Puede ser. Ahí estoy leyendo que exista. Ah, no, el panteón. Entonces, volviendo con la cosmología. De hecho, lo que les recomiendo es no empezar con una definida, tener una base. Y después, a medida que avanza la historia, tal vez de alguna manera se menciona, qué sé yo, el plano de las mentiras. Los jugadores de repente consiguen que existe la información, y gracias a esa información se da a conocer que existe el plano de las mentiras. Y tal vez ellos se interesen y empiecen a averiguar más, o alguno te pregunte si sabe algo o si tiene información, o empiezan a ellos mismos a investigar. En ese momento vos creas el plano de las mentiras, y ahí lo agregás a tu cosmología, donde te parezca correcto que vaya. Es realmente divertido hacerlo, si a ustedes les gusta la tarea de crear mundos, esta es una de las cosas más interesantes para hacer, porque en teoría deberías crear varios mundos, todos diferentes, y unirlos. Pero bueno, yo acá lo voy a dejar. Voy a poner D&D básico. Ahora vamos a los panteones. Lo que sigue en la cosmología es la forma de tu universo. Es muy común, y no está para nada mal, es decir, bueno, la Tierra es redonda, tiene una, dos, tres, cinco lunas y gira alrededor del Sol. Esto se puede usar, es un sistema que funciona en la realidad, por si queda alguna duda.
que los planetas tengan esta forma y se muevan de esta manera, está todo bien. Pero no es el único. Acá podés aprovechar y hacer el universo como vos quieras y la forma en la que él se va a presentar a tus jugadores también puede ser como vos quieras. Por ejemplo, si no me equivoco, Greyhawk, que es uno de los mundos oficiales de D&D, todo el universo gira alrededor de este planeta. Y el planeta, si no me equivoco, es plano. Por ejemplo, si están jugando en el... Hay otro plano que es el... Uy, se me fue. El Sigil, que el Sigil es un... Es como un disco flotando arriba de una montaña. Y ahí está la ciudad de las puertas, si no me equivoco, o de los portales, que es un lugar que se conecta a todos los universos de D&D. Pero, por ejemplo, si conocen Mundo Disco, que es una saga de fantasía muy divertida, escrita por Terry Pratchett, todo el mundo es un disco. Y el disco está sostenido por elefantes, y estos elefantes están parados arriba de una tortuga, y la tortuga va nadando por algún lado. Y ahí adentro pasa de todo. Y se pueden jugar. De hecho, hay juegos de rol relacionados con Mundo Disco. Entonces, la forma en la que le dan ustedes al mundo también puede modificar estas cosas. Mi recomendación, no hace falta complicársela mucho. Estoy mostrando que esto se puede hacer, como porque tal vez a alguien no se le ocurrió, o se le ocurre una manera copada, tal vez un mundo en forma de rosquilla, como dijo Homero. Puede ser, ¿por qué no? O pueden incluso hacer revelar las verdades más, las conspiraciones más extrañas, pueden hacerlas verdad, como que yo tal vez la tierra hueca y hay dinosaurios adentro. Pueden jugar a lo que quieran. Traten de que lo que sea que creen en esta parte, de alguna manera les llegue a sus jugadores. Porque es una de las cosas más complicadas de mostrar a los jugadores también. Por ejemplo, ¿cuándo los jugadores van a ver esto? Tal vez lo ven en algún tapiz, tal vez lo ven en algún... Perdón que no estaba leyendo. Tal vez lo ven en algún lado. Pero si lo hacen, traten de que los jugadores se lo encuentren. Esa me gustó. Ahí de cabra. La Tierra es esférica, pero con varias capas girando de formas diferentes. Entonces tal vez vos podés ir cambiando de capa a medida que se muevan. Y haya en las diferentes capas tal vez haya diferentes reinos o diferentes cosas por el estilo. Eso estuvo... La voy a anotar. Uno esférico. Tal vez en una aventura una de las capas se empieza a destruir y otra está llegando y los jugadores tienen que tratar de lograr escapar con un montón de gente. Suena re interesante. ¿Ven? Suena, eso ya es re interesante. Y ahora sí, el Panteón de los Dioses. El Panteón de los Dioses es, en resumidas cuentas, una lista de cada dios con su dominio y nada más. Lo único que necesitas de los dioses es el dios, es el nombre. Generalmente los nombres de los dioses son Thor, dios del trueno. ¿Qué sé yo? Odín, dios de la sabiduría. Entonces, cuando vos le pones nombre al dios, también le adjudicas un poco sus poderes. Y necesitas el dominio de cada uno de los dioses. El dominio de los dioses te va a dar qué poderes van a tener los dioses y qué poderes van a poder entregarle a la gente que esté interesada en seguirlos. Así que si te viene algún jugador con un clérigo, vos le podés decir, bueno, fantástico. Estos son los dioses, estos son los dominios de cada uno, dale. Ahí estaba viendo que alguien compartió un panteón. Se me ocurre que existe un solo panteón, pero con zonas muy muy apartadas del mundo que le rindan culto a otros dioses, pero que en realidad son los mismos, pero les llaman de formas diferentes o creen que dan dones diferentes. Ah, eso está bueno. Como que los dioses tengan varias personalidades o cosas por el estilo. De nuevo, lo que yo recomiendo acá es agarrar el panteón de D&D básico y usarlo. O cambiarle los nombres. Una de las formas más fáciles de crear un panteón es a cada uno de los dominios asignarle un dios. Listo, ya tenés un panteón armado. Ya con eso podés salir a jugar sin problemas. Lo que sigue después, si vas a hacer esto, es lo más difícil, que es la mitología de los dioses, ¿no? Que la mitología de los dioses es como los dioses... puede ser muchas cosas, pero generalmente tenés que tratar de cubrir
o cómo los dioses llegaron a hacerlo, o la razón por la cual ayudaron a la creación de las cosas, o la razón por la cual decidieron dar magia o lograron hacerlo. Entonces, vamos a ir bien rápido a los dominios de D&D. De nuevo, esto al ser una lista de muchos dominios, vos podés tranquilamente decir, todos estos dominios no existen. Por cualquier motivo. Tal vez todavía no hay un dios encargado de tenerlos. Eso puede ser alguna quest para alguien importante, ¿no? Uno de tus personajes clérigo quiere llegar y ser el dios de algo. Bueno, tal vez, qué sé yo, el dios el dominio de la forja está suelto. Nadie lo agarró. Bueno, él podría llegar a intentar hacerlo. A ver, voy a leer un poco el chat. Puedes tomar el panteón de D&D y cambiarle el nombre con la excusa de que muchos dioses o avatares presentan diferentes aspectos de la raza de un mismo dios. Tal cual, eso es súper recomendable, ¿eh? No piensen que agarrar un panteón que está en el libro está mal o de alguna manera los hace menos DMs. Para nada, no existe eso. Ustedes tienen que solucionarse los problemas que agarraron al tomar la tarea del DM o al llevar a cabo la creación del mundo. Uno de estos problemas es el panteón. Y hay muchas maneras de solucionarlo fácil. Siendo esta, agarrar los dominios, poner un nombre a cada uno y ya tenés un panteón de dioses. Pero bueno, acá vamos a escarbar un poco más. Tenemos. Voy a leer acá rápidamente a ver. Arcana. Muerte, forja, tumba, conocimiento, vida, luz, naturaleza, orden, tempestad, engaño y guerra. 12 dominios. Acá se puede solucionar fácil. Se anota cada uno, se le da un nombre a cada uno y de repente tenemos, qué sé yo, Panchito, el dios del engaño, por decir algo, ¿no? Luciana estaría contenta y orgullosa. Bueno, acá hay una pregunta interesante. Tengo una duda. ¿Qué pasa con las clases como el clérigo cuando personalizás los dioses? Creo que esas clases están ligadas y podés perjudicarles al remover algún dios, ¿verdad? Sí y no, porque al vos personalizar los dioses, lo único que haces es realmente darles las opciones de elegir. Si vos eliminás un dios, no necesariamente quiere decir que elimines un dominio. Los dioses pueden tener varios dominios, eso también lo podés decidir vos. Puede haber un solo dios y le das todos los dominios y ese dios reparte. Pero al personalizar los dioses, lo único que haces es vos darles tu propio punto de interés a los dioses. Tal vez no te gustan los dioses que están. Pero tal vez Pelor te suena súper aburrido como dios del sol y querés tener a Apolo. Bueno, listo. Yo voy a tener a Apolo. Y la historia de Apolo es esta, y esto es lo que hace, y esta es la forma en la que Apolo lleva a cabo sus rituales y cómo se lleva a cabo el culto. Entonces, no realmente no los perjudicas, pero si vos creas un mundo al crear un mundo, perdón, vos vas a tener parámetros que te gustan a vos y tal vez el dominio de la forja no te gusta y decís, bueno, este no existe. Lo mismo podés hacer con las clases, si decís, bueno, los bárbaros no se pueden jugar porque no existen. Una persona que quiera jugar un bárbaro, vas a tener que tener la charla de, bueno, yo quiero jugar un bárbaro y vos le decís, creé este mundo, en este mundo no existen, ¿qué te parece si jugás un guerrero o jugás otra cosa? Y tratar de llegar a un acuerdo. Pero esto me lleva a otra cosa antes del panteón. La forma del panteón, la que venimos hablando, como siempre, es la estructura básica de D&D. Ahí agarramos esos dioses y le asignamos un dominio que vendrá a ser los poderes. Pero también puede haber otra forma de panteón. Puede ser, en vez de un politeísmo así tan grande como 12, por decir un número, pueden ser dos dioses. Yo, en algún momento de juventud, había creado un sistema que era el estaba como era un sistema de religión doble, ¿no? Estaba el dios que representaba la ignorancia y la conformidad por un lado, y el otro que representaba el conocimiento y la búsqueda del mismo. Entonces, este tenía el engaño, tenía magia
no me acuerdo, encantamientos. Y la forma de rendirle culto era promover la ignorancia. No leer, burlarse de la persona que sabe, promover actitudes violentas y estúpidas, y el otro era todo lo contrario, ¿no? Entonces, había creado este sistema de dos dioses. Solo dos dioses. Las personas le rendían diferente culto a cada uno de ellos en base a lo que querían conseguir del dios. Y el dios, si se sentía... Uy, ahí va. Y los dioses le retribuían con poder. Entonces, ahí tenía un sistema de dos dioses en vez de 12. Y si no, también puedes hacer que exista un solo dios. Y este dios tenga todos los paquetes y reparta las cartas a su gusto. Que es igual de sencillo, digamos, que crear una cosmología de 12. ¿Por qué esta persona tiene todos estos poderes en vez de por qué este tipo tiene este solo poder, ¿no? Antes de irnos más lejos. Ahora sí, vamos a tratar de crear un poco, por lo menos el panteón principal de los dioses. Y acá se puede ir a todos lados, porque podés armar un sistema de dioses superiores, dioses inferiores, semidioses, elegidos del dios y todo eso. Eso ya va a depender de vos, cómo vas a querer hacerlo. Mi recomendación, como siempre, es agarrar lo que ya está hecho y modificarlo. Bien, ahí está, eso es lo que dijo Chris Garcés, me gustó, lo de que puede haber un conflicto político entre las zonas más religiosas del mundo y las menos religiosas del mundo. Tal vez alguno de los dioses esté interesado en tener un templo adentro de la ciudad. Suena como territorio no conquistado para ellos. Y puede ser una tarea, o puede ser algo que los dioses quieran y se lo comenten a sus clérigos, y el que lo logre va a tener, qué sé yo, la bendición de él. Las bendiciones son regalos sobrenaturales que se les puede dar a los jugadores. Eso está re bueno, búsquenlo en el manual del DM. Bien. ¿Cómo es el panteón? Hay un dios por dominio. Hay un sistema de solo dos dioses. Hay un solo dios. Y estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es la estructura que va a tener el panteón? Y cómo se van a repartir los dominios. Vamos a anotar rápidamente. Estructura de dioses superiores. Esto está todo mal escrito, ¿no? Superiores, inferiores y semidioses. Ahora sí, vamos a la parte interesante. Ahora vamos a crearle a este mundo un panteón como el de D&D. ¿Sí? Bien sencillo. No nos vamos a ir por las ramas. Vamos a cada uno de estos le vamos a crear. Voy a anotar los dominios y le vamos a poner un dios. Entonces tenemos Arcano, Muerte, Forja, Tumba, Conocimiento, Vida, Luz, Naturaleza, Orden. Estos son incluidos los de Xanatar, y esto también incluido el de el orden, el dominio del orden es de Xanatar, de Ravnica. Tempestad, Engaño. Creo que este es el último. Y Guerra. Hay otros dominios, pero estos son sacados de los arcanos desenterrados. No hace falta para nada tampoco irse para ese lado, pero si algo les interesa de ahí, denle, sin problemas. Bueno. Dioses mayores 8 y dioses menores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a usar estos 12 nomás. Así queda armado.
Dijimos que la parte más alejada de la civilización es. Gracias. Es la que más está dedicada a la fe. Entonces, tal vez los dioses más relacionados con. Por ejemplo, los dioses menos relacionados con la civilización, si, entre comillas, digamos, con la civilización como estructura, ¿no? Tal vez los dioses de la naturaleza tengan más presencia en esta parte, ¿no? Así más o menos me lo estoy imaginando. Uy, luz ya no está queriendo andar. Como estaba diciendo, vida, luz, ¿por qué no? Estos pueden ser los primeros. La forja suena a algo más. Necesitas una casa, digamos, para tener una forja, así que. Tempestad está muy relacionada con la naturaleza. Vamos a meterlo por acá. El arcano. Vamos a moverlo un poco acá, porque acá, si no me equivoco, la magia principal viene de los artífices, ¿no? Ahí va, eso me gustó de lo de Nurgle. Hace rato no escuchaba a Nurgle. Eso está bueno también. Bueno, vamos a darle un nombre. Bueno, ¿ves? Ahí Carlos dijo de agregar un dominio tipo amor o pasión como Afrodita para que sea la madre de los dioses. Entonces, ahí nos estamos metiendo en el Génesis. El Génesis es cómo todo sucedió, ¿no? ¿Quién llegó primero? ¿Quién puso la primera piedra? ¿Quién creó las primeras razas y demás? Sí. Si nos vamos a este lado, estamos decidiendo que Afrodita estuvo antes que todos los demás. Ahora, entre comillas, ¿no? Pero bueno. Me gustó. Antes de irnos al Génesis, vamos a hacer esta parte. Vamos a darle dos dominios a cada dios. Así tenemos menos dioses. O sea, y no digo que sea bueno tener menos dioses, digo que es menos tarea para nosotros ahora. Nada más. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a seguir el ejemplo de Nurgle. Y ahora vamos a una página que a mí me gusta mucho. Que es Fantasy Name Generator. Papá. Acá saco casi todos los nombres que no me invento. Acá vamos a poner Gods. Gods and Goddesses. Por si no conoces esta página, está buenísima. Se la voy a copiar. Tiene un montón de generadores de nombres y tiene un montón de generadores de cosas. Podés incluso hacer un mapa en esta página. Suenan bastante griegos estos nombres, pero ya fue. Yo diría que. Que usemos alguno de acá. Por ejemplo, me gusta Soros. Entonces venimos acá. Soros va a ser nuestro, entre comillas, Norby, porque le vamos a dar el de la muerte y el de la naturaleza. Ya tenemos un dios. Después vemos cómo se junta con los demás. Y hoy vamos a hacer algo así similar con todos los demás. Soros es una marca. ¿En serio? Soros. A ver, ¿qué? ¿Marca de qué? Jorge Soros. Vamos a cambiarle el nombre por las dudas. Rulin. El Rulin. El Rulin va a ser el dios. Dice. El dios Nurgle. Que habíamos elegido. Este stream es patrocinado por Soros. ahí tenemos ese. Entonces, sabemos que los dioses van a tener estos dos aspectos. En este caso va a ser el de la muerte y generalmente de negromancia, va a tener cosas relacionadas con esa parte, pero también de la naturaleza. Este ejemplo lo acabamos de robar literalmente del ejemplo que nos dieron acá. Pero vamos a hacer lo mismo con los demás. Por ejemplo, el engaño suena
como uno divertido para estar. Mirá cómo se llama esto. Para colias. Espero que no sea una marca. Como no sabemos bien de qué se trata este dios. Sí, tiene marca de golosina. no sabemos de qué se trata, de qué onda Escolias, pero vamos a darle engaño y conocimiento. Ya fue. Después vamos a investigar bien qué es. Y de nuevo, esto no va a estar escrito en piedra para nada, ¿eh? Si le asignamos un dominio a un dios y más adelante nos dimos cuenta que no nos gustaba o que tal vez suena mejor con otro, le vamos para ese lado. A ver. Exagi. A Exagi le vamos a dar el dios de la luz. Acá solo estamos anotando nombres. Esto es muy, muy importante. Dios de la luz y de la tumba. Como para que tenga la dicotomía. Y a Netune. No me gusta cómo suena Netune. Parecen nombres que invento yo. Cuando invento un nombre empiezo a hacer ruidos y a conectarlos como si fueran sílabas. Y eventualmente sale algo que, bueno, que mis jugadores aceptan. Más de una vez me he admirado con ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Nineas. Me gusta Nineas. Y a Nineas le vamos a dar el arcano. Este va a ser claramente un dios o diosa de la magia y de... Queda tempestad, vida, orden, guerra y forja. Voy a elegir uno al azar, si no me dan orden. Bueno, la magia y el orden. Ahí está. Y... Buena, me gusta, no, no me gusta. Omla, este sí me gusta. Vamos a ver el dios. Hacerte la vida. A mí me gustan los nombres feos. Ya me lo han dicho. La vida y le voy a dar, ¿sabes qué? La tempestad. Y nos queda un vacío. Rigmos, el dios de la guerra y la forja. Bien. ¡Bum! Tenemos un panteón de dioses. Así, así de sencillo. De la vida y de la forja me gustó. Ahí está. La vida. De la vida y de la forja. Te robamos todo, Rigmos. Y a Rigmos le queda la guerra y la tempestad. Que tampoco suena mal. Bien. Y los ritmos, sí. Ahí está. Tenemos nuestro panteón. Así de sencillo fue crearlo. Le asignamos dos dominios a cada dios. Y después hay una estructura que tendríamos que seguir, que es información de los dioses para darle a los jugadores. Por ejemplo, era común, de hecho lo van a encontrar en manuales viejos como D&D 3.5, que cada dios tenga un arma. Entonces el clérigo podía ir con el arma de su dios. Creo que esto se perdió en quinta edición. Ahora lo que hay, que es algo que siempre estuvo, que es el símbolo. Pero se le puede asignar un arma. Lo que sí podemos elegir el símbolo. Generalmente lo que hago yo es buscar símbolos en internet que me gusten y relacionarlos de alguna manera. Pero, como para organizarnos mejor, vamos a juntar el rolín. ¿Está? Bien. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dioses. Más que suficiente, 6 dioses, ¿eh? Bueno, lo que necesitamos de cada uno. Como cada dios va a tener estas dos caras, ¿no? Por ejemplo, Pom, la que es la de la vida y la forja, puede tener dos símbolos. Y pueden ser distintos, pero con alguna similitud. Tal vez, qué sé yo,
el símbolo es, qué sé yo, la parte de la vida es una semilla que se está enroscando en un árbol, por decir algo, y de la forja es un yunque. Está siendo golpeado por un martillo y las llamas del martillo están envolviendo el martillo. Como para que haya algo que los conecte, pero que muestren las dos caras de cada uno de los dioses. Esto es súper importante para hacerlo porque le va a dar mucha profundidad a su panteón. Y en el momento que los jugadores reconozcan alguno de estos símbolos, van a estar atentos y la próxima vez que lo vean, van a recordar la última vez que lo vieron o van a saber que tal vez pueden pedir ayuda, tal vez se tienen que alejar y cosas por el estilo. O, si no saben que existen estas dos caras de los dioses, en el momento que se encuentren uno pero no el otro, van a dudar. Lo mismo si quieren crearle el arma al dios, ¿sí? Generalmente lo que pasaba era que, bueno, qué sé yo, casi todos los dioses usaban espada larga, me acuerdo. Pero ponele que estaba el dios de la muerte y tenía una guadaña, algo por el estilo, y podés ir con la guadaña. Entonces, ahora sí, nos vamos al Génesis. El Génesis es cómo sucedió todo. Cómo se creó el mundo, cómo aparecieron los dioses, cómo empezaron las cosas en general. Y esta es la parte en la que nos vamos a tener que sentar a escribir. Va a ser una línea temporal como la que ya escribimos, pero arranca en el momento cero. ¿Qué fue lo primero de todo? ¿Fue un Big Bang? ¿Vinieron de otra dimensión los dioses y dijeron, vamos a hacer cosas acá? ¿Fueron creados de cosas elementales como el caos o el vacío? ¿Se les otorgó este universo para que hagan lo que quieran, como si fueran niños en un arenero? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer acá. ¿De dónde salen estos dioses? Porque una de las razones por las cuales sirven los dioses como DM es poder explicarte, poder asignarle responsabilidad por las cosas a alguien. En algún momento los jugadores van a querer saber, o tal vez no, ¿no? Pero en algún momento alguien va a hacer una pregunta. Y vos tenés que tratar de darles una respuesta lo más formada posible. Y si ya tenés esta parte creada, la respuesta que vos le des va a ser súper completa. Obviamente en base a todo lo que investigaron ellos. Pero si ya tenés el Génesis creado, no hay realmente pocas razones para mentirles o para tratar de improvisar algo en el aire. Porque ya la información la tenés. Entonces, Mirta Alegre. Entonces los dioses son una buena herramienta para asignar responsabilidad. Tal vez un día se despertó Pomla, chocó su yunque con su martillo y de las chispas creó las estrellas y el sol, ponele. O los soles, ¿no? También hay que decidirlo si querés tener más de un sol en el mundo. Otra cosa interesante para tener. Puede ser de diferente color. Por ejemplo, ¿por qué hay una asimetría en la cantidad de materia y antimateria? Exacto. Esas son las cosas para las que vos no vas a tener realmente una respuesta coherente, pero vas a poder decir. Porque un dios lo hizo. Tal vez puede ser una respuesta vaga, pero acá existen los dioses y hay realmente manera de interactuar con ellos. Así que tal vez vos vas y le preguntás a Xai, che, ¿por qué existe esta asimetría entre materia y antimateria? Y te va a decir, porque yo tenía ganas. Tal vez tiene una respuesta más formada, pero vas puede ser la última palabra en cuanto a esa discusión. Pero bueno, la idea es que vos como creador del mundo te escapes a ese tipo de preguntas. Porque esto me pasó, jugar con gente, jugar rol con gente muy, muy metida en la ciencia del mundo actual. Y es muy común que a estas personas les atraigan las diferencias que tiene el mundo de fantasía con el real, y sus personajes tienden a ser más como exploradores o
cronistas del mundo. Entonces, si en algún momento vos presentás que la lluvia cae de costado, ellos van a querer estudiar por qué cae de costado. Y es súper interesante empezar a investigar esa parte. Porque tal vez realmente encontrás una razón, entre comillas, de la biografía o del lugar en general, de por qué la lluvia cae de costado. Y están todos satisfechos. Y la misión tal vez es simplemente investigar el ciclo nuevo del agua, nada más. Pero no tenemos que alejarnos mucho de que la fantasía y tener estos dioses te van a dar la posibilidad de decir un dios lo hizo. Funciona. Porque si no tenés los dioses, vos lo hiciste y vos vas a tener que responder la pregunta de la antimateria. Mejor prevenir. Y algo que vi que le pasó a unos DMs era como le habían hecho una pregunta así, ¿no? De la simetría de la materia y la antimateria. Y no fue exactamente esa, pero fue algo de este estilo. Y la respuesta de él fue: no hay asimetría. Bueno, entonces, ¿cómo es? Le preguntaron. Y hubo una situación todavía. De cómo, por qué, porque sí, porque no. Estuvo interesante la charla, seguro. Pero bueno, se perdió un poquito el rumbo. Volviendo, vamos al Génesis. Tenemos que decir el punto de origen. Los dioses, esto es importante aclarar, los dioses son NPCs para nosotros. Son simples NPCs. Tienen la hoja de personaje un poco más compleja y viene con un documento atachado, pero nada más. Para nosotros son NPCs. Y como todo NPC, vos querés que tenga algo interesante, que sea alguien, ¿no? Que sea una persona en la que los jugadores le hablen y reconozcan que hay alguien interesante, o alguien que tuvo una vida, o alguien que sufrió, o lo que sea una persona que vivió. Que no sea alguien genérico de videojuego que se queda quieto y da la misma respuesta cada vez que le hablan. Entonces, estos NPCs, lo que le vamos a dar es la responsabilidad de crear las cosas. Entonces, volviendo acá. Bueno, habíamos dicho que es un mundo esférico. Esto me re gustó. Pero va a tener capas que giran. Se me hace como que las capas tectónicas están girando, superpuestas una sobre las otras. Me imagino una como que se mueve muy lento. Y tal vez en un momento una que queda muy por debajo de la otra y tiene, qué sé yo, 7 meses de oscuridad. Porque no le da el sol. Hasta que pasan, digamos. Me re gusta esa idea, me encanta. Esa es una pregunta interesante. ¿Es necesario decir Chris Garces? ¿Es necesario que los dioses sean personas o pueden ser algo más abstracto con una esencia o un concepto? Lo vas a poder hacer como vos quieras. Lo que te recomiendo, sí, es tratar de darles nombre para que te sea vos fácil explicarlos. Por ejemplo, si vieron Futurama, el capítulo en el que Bender se vuelve un dios. Parece que en un punto está flotando en el espacio, perdón por los spoilers, pero se encuentra con Dios. Y Dios es una combinación de estrellas que brillan en diferentes momentos cuando habla. Si lo quieren hacer así, no hay ningún problema, denle para adelante. Pero traten de que ustedes los puedan reconocer fácil. Si quieren hacerlo algo más abstracto, como, qué sé yo, Omla es, qué sé yo, la vida general y está representada en cada cosa que vive o en cada cosa que se crea, pueden hacerlo sin problema. Pero traten de que haya una forma de comunicarse, porque los clérigos van a querer hablar con su dios. Eso es algo medio inevitable. Ahora sí, en los últimos momentos vamos a hacer rápidamente un génesis. Bueno, momento cero del mundo. Cero, ¿eh? Acá no existía nada, no estaba ni la nada, era menos que nada. ¿Cómo sucedieron las cosas en este lugar? Y acá cualquier respuesta es válida, ¿eh? Acá. Bien, esta es una bastante común. ¿Y si cada dios toma la forma de una raza? Se puede, sí, se puede sin problemas, ¿eh? Ahí ya de hecho tenés explicado por qué existen las razas, ¿no? Como bueno, cada dios tuvo la oportunidad de crear algo a su imagen y lo tiró ahí arriba y cayó parado, listo, ya está, salió andando. Bueno, Big Bang.
Big Bang, se las recomiendo, como siempre. Súper importante en la parte de la creación del mundo. Como que es tanto lo que tenés que escribir, es muy útil agarrar cosas que ya existen y modificarlas un poco para que sean de ustedes. Y esto es algo súper importante. Cuando agarren algo y lo modifiquen, tienen que tener en cuenta que no hace falta modificar mucho para que cambie todo. Con cambiar uno o dos conceptos o datos de las cosas que están ustedes modificando, ya es algo nuevo y original y de ustedes. Así que no piensen que el Big Bang tiene que modificarse o que ustedes incluso tienen que explicarlo. Para nada. Si lo quieren hacer, este es el momento de explicarlo. Pero no lo tienen que hacer. Big Bang. Boom, explotó. Chocaron dos planos. Bien. Vamos a hacerlo más interesante. Por choque de múltiples planos. Ahí va. Bien. Esto es cero. Boom. En algún lugar chocaron. Se juntaron estos planos. Chocaron. Boom. Se expandió todo para todos lados. Dando origen a este plano o universo en el que van a jugar tus jugadores. Bien. Ahora hay que decidir, digamos, cuál va a ser el papel de los dioses en esto. ¿Ellos surgieron de esta explosión? No veo por qué no. Suena como que un gran momento para darle vida a los dioses. Tal vez ellos eran dioses de los de estos planos que chocaron. Tal vez tenemos seis dioses. Tal vez eran, este universo se creó de una coalición de seis planos. Y en cada uno de estos planos estaban estos dioses. Todos los demás murieron y quedaron estos vivos. Y se agarraron los dominios. Uno. Eran seis planos que chocaron. Los dioses eran todos de planos diferentes y fueron los únicos que sobrevivieron al choque. Se repartieron los dominios. Bien. Esto está buenísimo. A mí me encanta. Tal vez lo que podemos hacer es que el planeta en este, como para continuar esta línea, podemos hacer que el planeta en el que están los jugadores tenga 6 capas, 6 placas tectónicas girando. Y tal vez sean vestigios de planos anteriores. Entonces cada vez que los jugadores cambien de placas, se van a encontrar con tal vez otra forma de civilización o un cambio de cultura grande. Así como cambiar de continente así de un momento para otro. Pero eso es para después. Lo que sigue es cómo los dioses crearon las cosas. No. Magia es la respuesta básica, pero digamos, generalmente se le atribuye a uno una parte de la creación. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos están los que crearon los elfos, los que crearon los humanos, y como que cada uno hizo una partecita. En D&D es de hecho algo similar. Uy, se me fue la palabra. En los panteones nórdicos también. Esa me gusta. Si cada dios crea un planeta diferente y vieron que no eran poderosos, ahí está, suena bien. Cada dios creó un planeta, pero como vieron que no era suficientemente poderoso, o tenía poca expectativa de vida, decidieron juntarlos. Bien. Suena bien esto, Ahora la parte más intrincada de todo esto es la mitología. La mitología es básicamente el background de los dioses. ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo se les ocurrieron las cosas? Si leyeron mitologías de otras civilizaciones, van a encontrar, qué sé yo, que Zeus se disfrazaba de animales y bajaba al mundo y hacía lo que tenía ganas. Que Thor en un momento se tuvo que disfrazar de una gigante para ir a pelear contra otro gigante porque Loki le había robado el arma.
como eran, también, digamos, o sea, los dioses son criaturas, digamos, si bien son inteligentes y poderosas, tienen que tener su falla, tienen que ser de alguna manera interesantes, que no sean súper omnipotentes y omnipresentes, porque va a ser medio aburrido eso a la hora de jugarlo, porque en el momento que los jugadores pueden interactuar con un dios, el dios va a tener todas las respuestas. Y eso es medio difícil, porque como que no va a ser así. Probablemente Eneas tenga muchas respuestas de la magia, o de la organización, o del orden, pero de la muerte no tenga mucha idea, ¿no? Esta es una de las razones también por las cuales repartir los conocimientos entre los dioses. Entonces, la mitología, en este caso, si lo hacemos por cómo venimos, vamos a tener que crear. No hace falta irnos a los planos, a los planes anteriores, ¿sí? Estos seis planos que chocaron. No. Vamos a ver cómo los dioses empezaron a interactuar entre ellos en este plano nuevo que crearon. Que dicho sea de paso, necesito un nombre. Porque vos le vas a seguir diciendo el plano. Bueno, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el planeta? ¿Cómo se llama la luna? ¿Cuántas lunas tiene? Me gustó mucho lo de las capas. Estoy todavía pensando en eso. Se me ocurrieron como exploradores que traten de ir a las capas más profundas o incluso más abajo y esas cosas. Suena divertido. Entre esos, ¿hay algún dios malvado? Sí, podemos dárselo a alguno. Podemos esta es otra de las cosas que tienen los dioses. Bien ahí, ya casi me olvido. Los dioses tienen que tener alineamientos para que se puedan elegir los poderes. Generalmente los clérigos están de alguna manera relacionados con los alineamientos y los paladines también. Sobre todo de los dioses. En quinta edición como que cambió mucho eso. Ahora los dioses tienen múltiples alineamientos de los cuales los personajes pueden elegir. Antes eran un poco más estructurados. De hecho, en 3.5 el paladín solo podía ser legal bueno. Solo podía ser legal bueno. Era una de las cosas más estructuradas que tenía ese sistema. Pero deberíamos asignarle alineamientos. Y es verdad. Vida y forja. Yo le voy a decir caos y neutralidad, pomla. Esto lo voy a hacer así nomás rápido. Y esto lo voy a hacer bueno y malo. Como que no va a ser neutral. Los buenos o los malos. Y esto va a ser caos. Y en realidad lo de que debería hacer es darle alguna coordenada en el cuadro de alineamientos, pero para resolverlo. El caos, vamos a hacer que sea cualquier caótico. Tempestad y guerra. Esto puede ser los legales y los malvados. Ahí está, le estoy dando coordenadas. Es genial. El engaño. Esto puede ser neutral. Los neutrales. Y el arcano puede ser legales y neutrales. Ahí está. Ahí tenemos más o menos un recorrido por los diferentes alineamientos. Liash dice, se me ocurría que alguno de los dioses buscaba eliminar la luz de su planeta, ya sea por miedo o por razón, a costa de lo que significa dándole una pizca de maldad a su alineamiento. Bien, tal vez esa sea la razón por la cual su plana explotó, o chocó contra los otros planos. Eso se puede hacer. Y esto es parte de la mitología. Es importante que si se van a poner a escribir mitología, no se enrosquen mucho, no hace falta meterse en la profundidad. Si lo quieren hacer, fantástico, es una actividad súper divertida para hacer y van a tener mucho material para llevar a cabo el tema de los dioses. Pero les recomiendo siempre mantenerlo simple, como más o menos explicar qué está haciendo el dios ahora, qué hizo en algún momento del pasado y nada más. Porque
al dejar más o menos las cosas abiertas, les da la posibilidad a ustedes de improvisar algo durante el juego y agregar información a cosas a lo que ya habían hecho que antes no tenían. Y en la mitología también pueden. Lo importante es que remarquen las relaciones que tienen entre los dioses, así tal vez alguno es un amigo de otro, o hay algún traidor entre ellos, alguien fue traicionado. Tal vez eran siete planos, pero uno de los dioses murió antes de poder crear el mundo. Esto también se puede hacer. Pero esa es más o menos la idea de la mitología. Encontrar una relación que tengan los dioses y explicar por qué están trabajando juntos. Porque si bien, digamos... si bien, digamos, cada uno fue, creó su mundo después, dijo, no, bueno, se me mueren todos los pibes, vamos a crear algo entre nosotros. Y cómo funcionan también las capas tectónicas. Las capas tectónicas me encantaron. También pueden explicarlo. A ver. Ser Tirón 95. Esa premisa de que cualquiera puede ser dios, onda como Lepaz Lidnet, al convertirse en la nueva diosa de la magia, estaría piola para que las... para que puedas hacer relación de miedo con los que les rezan. Bien. Eso es algo que... eso es algo que lo pueden implementar también. Porque... la parte de convertirse en dios es como lo máximo del héroe, ¿no? Y si alguno de tus jugadores está interesado en esa parte y que haya alguna mecánica para hacerlo, está bueno. Como que tal vez no logres ser de un dios, pero o un semidios. Pero de nuevo, esto volviendo al principio. Si van a ir escalando el nivel de epicidad de sus aventuras, vayan de a poco. No hace falta que de 0 a 100, ¿no? Como que lo primero que tenga que ser importante sean los dioses. Como que tengan aventuras al principio, peleen contra personas, monstruos y así, vayan escalando hasta que eventualmente tengan alguna interacción con los dioses y puedan hacer algo por el estilo. Si cada dios puede tomar el género masculino o femenino a voluntad. Eso también puede ser. De hecho, tal vez podés incluso crear un género adicional o más. Hay que ver realmente si eso es importante en el mundo. Pero sí. Eso sí, cada capa tiene su dios predilecto. Sí, era porque cada dios había creado un mundo. Y se como que se le estaba por morir todos. Volvieron y entre todos crearon uno. Y cada capa tiene uno de estos dioses. Y tal vez hay más capas en este mundo. Se puede hacer. Entonces eran 7 planos. Me gustó lo del plano, lo del dios. ¿Quién lo dijo? Por ahí. Hay un séptimo dios que no quiso participar y va por los planos cumpliendo deseos. Hay un dios que no quiso participar y vaga por el plano haciendo lo que quiere. Pueden ser deseos, pueden ser otra cosa. Algo así. Que los dioses no tengan forma física también. También. Eso está bueno. Por eso está interesante crear la mitología. Dice, cada capa tiene un portal a un plano creado exclusivamente por el dios del dominio y que este plano sea un recuerdo del plano anterior. Puede funcionar. Pero... quiero anotar esto, así no me olvido. Mitología. Relación de los dioses entre sí. Razones de por qué se juntó cada uno. Y cosas que crearon. ¿Qué hizo cada dios para su pedazo de planeta, ¿no? Importante. El planeta puede ser del tamaño que quieran. Tal vez es el tamaño de la Tierra, tal vez es más chiquito, tal vez es mucho, mucho más gigante. Tal vez simplemente sea un plano enorme, absolutamente gigante. Y estén girando capas de cosas ahí. Entonces, por eso es importante la mitología. Y... Acá hay muchas buenas ideas para escribir una mitología. El tema es que escribir una mitología tarda un rato largo porque vas a tener que entrelazar historias y demás. Pero
Esto lo voy a dejar todo en el chat. Para el próximo stream voy a agarrar algunas partes de acá y las voy a unir al documento como para que queden, pero el chat está entero. Lo que sigue es sumamente importante y es lo que los jugadores, con lo que los jugadores se van a relacionar más todavía, que es el culto al dios. ¿Cómo los mortales le rinden culto a esta entidad? ¿Cómo son los rituales? ¿Cuáles son las festividades? Entonces, ¿cómo es el culto? ¿Hacen sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? ¿Cuándo los hacen? ¿Quién los lleva a cabo? ¿Hacen sacrificios? ¿Cómo los hacen? ¿Festividades? Oraciones, cánticos y toda esta cosa es lo con lo que los jugadores se van a encontrar de los dioses. Tal vez llegan a un templo y ese templo está en medio de una festividad a Rulin, el dios de la naturaleza. Bueno, y esta festividad se lleva a cabo en un claro en el bosque donde todos rezan y sacrifican una serie de animales y frutas en una fosa común, después la tapan con tierra y rezan hasta que crece algo o sale algo, algo por el estilo. Tal vez algo menos morboso y qué sé yo, el dios de Golias, el dios de conocimiento, se lleva a cabo una ceremonia en la que se entregan libros de conocimiento general o de magia a diferentes lugares, o también pueden llegar incluso en la ceremonia en la que alguien es nombrado clérigo. Y ellos ven cómo esa persona gana el favor del dios como su guerrero enviado. Entonces, la parte del culto es súper importante. Porque también vos podés decir cómo la gente reacciona a este culto. Ven, ahí está. Los cultos le tienen resentimiento al rey por haber vendido por haberse vendido a la tecnología. Eso tranquilamente puede ser algo común al general de los cultos. Algunos tal vez lo tengan más importante, para otros menos, cosas así. Entonces, por eso también está bueno tener menos dioses, porque va a tener que quedar menos cantidad de cultos. Pero bueno, es importante ver cómo la gente expresa su fe, porque va a haber ceremonias, va a haber cosas en común a todas, así que está bueno tenerlo. Y vamos a aprovechar. Estas son todas las cosas que quería ver hoy. Como verán, parece poco, pero estuvimos charlando un montón y no me senté a escribir todo lo que había para escribir, sobre todo de la mitología. Pero son cosas que considero que tienen que tener en cuenta a la hora de crear todo lo relacionado con los dioses. Así que estamos por cerrar el stream acá. Los anuncios, bueno, tenemos los emotes, como ya les dije, están ahí, los voy a mostrar de nuevo. Están todos juntitos. Estamos jugando los martes a las 7 de la tarde por nuestro canal de Twitch, por acá. Nuestra aventura toda creada por mí, en un mundo todo creado por mí. Y ustedes lo van a conocer en base a lo que los jugadores exploren. Así que, ahí está. ¿Qué más me estoy olvidando? Bueno, pospusimos el especial de Halloween del sábado. No se va a poder. Luciana se está mudando. Cuando termine vamos a tratar de llevarlo a cabo. Y tratar de que sea un one shot. Súper importante que sea un one shot. Eso creo que son todos los anuncios que teníamos. Bachi, no me estoy olvidando. ¿Eh? Ya lo dije. Bien. Muchísimas gracias por venir. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva de algo. Fue una hora y media, perdón si sonó muy corto. Pero esto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube el lunes. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por pasar, por todas las ideas, todas las contribuciones que hubo. Espero de alguna manera haber dado un par de herramientas más y que les salga mejor. Así que nos vemos en el próximo stream de Creación de Mundos, que es, ya que estamos, el último miércoles de noviembre. Es el miércoles 25. Así que gracias por pasar. Nos vemos en el próximo stream. Chao.
Ah, no, perdón, antes de irme, vamos a ver quién está jugando y vamos a hacer un raid para que ustedes puedan seguir mirando gente jugando a rol. Creo que tiene que haber alguien. Aunque tal vez es un poco tarde. Esta es la escuelita de rol. Vamos con ellos.